Una vez más, bienvenida a la reflexión de abril 2. Y en estos momentos te quiero invitar para que me acompañes a orar. Padre Celestial, gracias Señor, porque tú siempre nos escuchas. Queremos pedirte que te quedes con nosotros, Señor. Hemos abierto los ojos a un día más y necesitamos de tu presencia. Acompáñanos el resto del día para que podamos cumplir nuestras responsabilidades de una manera, Señor, responsable, pero siempre recordando que lo hacemos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver la lectura que nos trae el día de hoy con Abril 2, que lleva por título La Esencia. La esencia de la verdad es la verdad de la esencia. En Jaén, España, el conocido periodista y autor de novelas, Arturo Pérez Reverte, charlaba con Juan Eslava Galán, escritor de libros de género histórico. ¿En qué andas metido ahora?, le preguntó Pérez Reverte. Pues aún no le he puesto título, pero en esencia estoy escribiendo una historia de la guerra civil que no le va a gustar a nadie. Ese es el título, sentenció Pérez Reverte, sin duda un maestro de la literatura. Qué difícil es a veces captar y explicar con palabras la esencia de algo. No solo de un libro, para lograr ponerle título, sino de muchas otras cosas en la vida. Por ejemplo, si del Evangelio se tratara, ¿cuál dirías tú que es la esencia? ¿A qué dirías que se reduce el Evangelio? ¿Cómo le explicarías tú a otro que no es creyente la esencia del mensaje del Evangelio? ¿Podrías explicarlo en una sola frase o modo titular? Es importante tenerlo claro, porque como afirmó el teólogo Robert Charles Sproul, si distorsionamos el Evangelio, está distorsionada la influencia y el afecto, todo el resto de lo que creemos en la fe cristiana. En sí misma, la palabra evangelio significa buenas nuevas, expresión que se refiere a la llegada del reino de Dios a este mundo en la persona de Jesús. Por lo tanto, la persona de Jesús, quien es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen del Dios invisible, es la esencia del evangelio. Si tuviéramos que ponerle un título al Evangelio, podría ser Jesús. Vivir el Evangelio es conocer a Jesús cada vez mejor, creer en Jesús y al prójimo que va de la mano, encontrar en Jesús la libertad de la esclavitud del pecado, seguir a Jesús imitando los rasgos de su personalidad y teniendo una conducta acorde con los parámetros morales y espirituales que Él nos ha dado. Y final, hablar de Jesús para que otros lo conozcan y encuentren así la salvación. Salva en Jesús. ¿Qué te parece esa frase como título de tu vida cristiana? ¿Acaso no es la esencia de tu cristianismo? Sin duda, la salvación en Cristo es la más maravillosa de las noticias que los seres humanos podríamos recibir. Salva en Jesús. Sí, este es el título del libro de tu vida. Asegúrate de no perder nunca la esencia. Como nos lo dice Romanos capítulo 1, versículo 5, dice: por medio de Cristo, Dios derramó su gracia sobre nosotros y luego nos envió a todas las naciones. Recuerda entonces la esencia de tu cristianismo. Hasta la próxima.